una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar, una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas. Ha impactado en la otra torre y además en una zona más baja aún. Dios santo, es... Para esto no te preparan en la universidad, ¿verdad? Pues yo creo que sí, Yo creo que también es necesario tener una buena preparación, o por lo menos haber adquirido conocimientos, haberte empapado de gente que sabe de lo que va de la profesión, ¿no? Para llegado un momento de estas características, inesperado y terrible, por otro lado, pues tratar de poner en valor aquello que pasó por tu vida, ¿no? De positivo, ¿no? Es verdad que no hay guión alguno que recoja un acontecimiento de este tipo, cargado de horror, ¿no? Por la pérdida de vidas y por lo inesperado y por la crudeza y la imagen fue tan, tan dura y tan clara y tan nítida, ¿no? Uh-huh. Que no hacía en directo, además. No hacía mucha falta ponerle voz. Yo uh-huh. creo que cuando la imagen es tan fuerte, se sostiene por ella misma. La voz tiene que ser simplemente una compañía. La palabra tratar de ordenar los hechos, pero era muy complicado no llevar el nerviosismo uh-huh. que cundía en todos los ciudadanos que tuvieron la ocasión de vivir en directo aquel drama. De todas esas noticias impactantes que nos has contado a lo largo de la vida, o no, ¿cuál te has llamado más la atención o cuáles has vivido de una manera especial? Bueno, ese sin duda es el que más, ¿no? Fueron 8 horas sin saber qué es lo que estaba pasando y sin levantarme de mi asiento con una cámara delante y seguramente... Lo vi hace poco tiempo, ¿no? Sobre todo el comienzo, ¿no? Digo, pues estoy respondiendo como respondería cualquier persona ante uh-huh. un hecho de tal naturaleza, ¿no? Y lo único, pues, ¿no? Saber, ser consciente de dónde estabas y qué trabajo y responsabilidad tenías en ese momento. Uh-huh. Pero después también ha habido muchos actos, ¿no? Recuerdo uno que me marcó mucho, que fue el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco. No sé si 97. Los uh-huh. jóvenes lo recordaréis. Aquel día habían secuestrado a un chaval, un jovencito concejal de un pequeño pueblo, Ermua, que era concejal del Partido Popular, que además en sus horas libres tocaba la batería y que se dedicaba, pues bueno, como un concejal de pueblo, la inmensa mayoría, pues a ayudar a sus conciudadanos a tener una vida más, más tranquila y ser consciente de que es uno más del pueblo y que ayuda en lo que se puede, ¿no? Para que el pueblo vaya mejor. Y nos habíamos trasladado todos a Bilbao, todos en los servicios informativos, entonces era de Televisión Española, yo seguía trabajando allí, y habíamos asistido a la manifestación, una enorme manifestación con todos los partidos presentes, que entonces era muy difícil reunir a todos los partidos salvo uno efectivamente. Y habíamos transmitido aquel acto. A mí me tocó la parte final, la del ayuntamiento en Bilbao. No tenía sitio para colocarme y me subí al autobús. Me acuerdo que un compañero me estuvo sujetando durante casi media hora de los tobillos. Ese es el verdadero héroe. Para que no... Él sí. Para que no me resbalara o no tuviera un percance. Y entonces, pues, lo viví con enorme intensidad y cuando acabó el acto, digo, es imposible, ya no... Lo tendrán que poner en libertad. Después de este clamor, tiene que ser puesto en libertad. Y a los 25, 30 minutos... nos llegó la noticia de que habían encontrado al chaval con 2 tiros en la cabeza, ¿no? Y que estaba prácticamente muerto, cosa que sucedió unas horas después. Nos quedamos pues tan, tan reventados, ¿no? Con un dolor que es difícil de explicar, pero no tuvimos más remedio que coger otra vez el micrófono. Cuando creíamos que había ya acabado, ¿no?, la mañana informativa, pues... agarramos el micrófono y estuvimos también durante
8 o 10 horas intentando trasladar a todos los espectadores aquel terrible suceso. Y en el otro campo, en el de la alegría, pues yo creo que me la ha traído de la mano del deporte. El deporte sí me ha dado muchas satisfacciones tremendas. Por ejemplo, la primera victoria de una mujer en Roland Garros, Aranchita. Era Aranchita porque tenía 17 años y además tenía enfrente a Steffi Graf, ni más ni menos, que era la mejor, la número uno del mundo. Y los expertos habían dicho que aquella niña no le iba a hacer ni dos juegos a Steffi Graf. Y aquella niña corría como una condenada de lado a lado y yo estaba solito aquel día transmitiendo ese partido y me llenó de emoción y gusto, y sobre todo también los Juegos Olímpicos de Barcelona, que me dieron la oportunidad de transmitir la ceremonia inaugural. En fin, ha habido muchos.